Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chegaleng, vamos a hacer el NBA 2017. Saben que no me había fijado en mis videos, pero he tenido un bajo rendimiento en los FPS, así que estoy intentando mejorar eso, así que espero en este episodio que mejore, la verdad. No sé cuántos episodios se han visto más o menos así, como más o menos mal, pero bueno, vamos a saltarnos del entrenamiento. Entonces, ya estamos de vuelta y quisiera ver un par de cosas de mis estadísticas de clasificación. Y no sé dónde estamos, la verdad. Ni siquiera sé dónde estamos. Pero líderes de la liga. Durán, ¿no? Estadísticas del jugador. Y tengo posición P. PPPP 9.5, ROP 01. Estamos media. No estamos tan mal, supongo. Nosotros. Por lo menos los partidos que hemos jugado no aparecemos acá. O sea, primero. ¿Qué dice? Informe sobre Rockies. Ah, Rockies, ok. No, no. Informes sobre Rockies. Yo soy de un Rocky. Estoy octavo. Ingram va primero. No voy tan mal. Desde que son de división. Clasificación por conferencia. Racha 4 victorias. Una perdida. 4 victorias. Últimos 6. 6 de 4 vamos. No está nada mal. Clasificación Boston Clips 5-0. Pero aquí nosotros no estamos tampoco, así que da lo mismo. Mejoras y atributos. Tenemos 700 puntos. Organización. Organización. Quiero ver qué es lo que es, la verdad. No. Control del balón. O sea, control del balón. Visión de pases. Seguir de pases. Que son varias cosas. Y agilidad. ¿Qué es lo que mejoraría? No. Yo me iría por organización del balón, que te da bastante, en serio. Pero no tenemos más puntos, así que eso nos va a subir. O nos subió bastante, en serio. ¿Qué lo necesitamos? Voy a seguir subiéndole a eso. Y la idea sería ganar este partido, obviamente. Así que vamos al partido. Nuestra clasificación, octavos, no es tan mala, la verdad. No somos profesionales. Somos una liga, no sé, de amateur. Pero es bueno. Entonces vamos a ver. He mejorado los FPS, así que supongo que ahora sabe mejor. Bueno, ellos hablan siempre de los pros. Así que no. Lo que sí se va a ver, van a bajar los FPS son. Esas son las cargas. You get your shot. Thanks, man. Hey, at least I get to kick it with you right now, man. Heck yeah, man. You my road dog. Always. Pero a él no lo he podido ver más, por ejemplo. Una vez. 6-4. 6-4. Vamos un 7-4. Eso es lo que sería bueno, un 7-4.
Yo diría un 7-4. Ok, error defensivo mío. Así que tenemos que contrarrestar el. Fíjense, estamos 5 puntos. Demasiado bajado. Estamos jugando de la peor manera, weón. Hay que entrar. 15, hay que proteger. Error defensivo. Ahora juegan los Jazz. Y acá me critican bastante, ojo. El balón le llega a Johnson. Y los árbitros pitan 3 segundos. Ni siquiera es mi pérdida, weón. Y me penalizan a mí, o sea. Es una puta mierda, weón. En serio. O sea, estoy tratando de defender eso. O sea, me critican bastante, como les digo, y no. Vamos, flaquito, sal de acá, flaquito. Falta. No vayas a aceptar este coche, su madre. Ah, no consigue el primero. Bien. 23-33. Es una puta mierda. Progresa Dragic. Terminó su último partido con 9 puntos. 2 minutos de juego de este segundo cuarto. Vuelven a fallar los Kids. Tiros como ese no suele fallarlos. Esta vez ha tenido mala suerte. Y tendrá 2 tiros de personal. Le han hecho falta al tirar. Pues tengo que anotarlos. Por ahora lleva 0 de 2 desde la línea. Y no entra. Y me van a penalizar por eso. Y no entra el segundo tiro libre. 0 de 2. Le dije, me van a penalizar. Vamos, por favor. Por ahora lo está fallando todo. Y el primero entra. Ajuste rápido de los Y anota ambos. Bien. Ahí en que sea los anoté. Cuarto del partido, casi 3 minutos de juego. Dragic en el exterior.
gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Le llega el balón a Press. Pero weón. Y tendrá dos tiros libres después de fallar en la. Este partido estamos mal. Estamos mal. Se le han pasado. O sea, no sé, weón. Era para ganar. En serio. Aún no está nada dicho. Bien. Anota los dos. Bien. 27-36. Menos dos. Este partido ya estamos más o menos hundidos. Estábamos perdidos. Y ahora tenemos que cambiar esto en el segundo tiempo. Volvemos a la acción. Por ahora está siendo un mono. Veamos. 42-51. No está tan mal. Miami por delante en el electrónico. Williams en el exterior. El balón le llega a Bosch. Posición exterior para Johnson. Aquí está Williams. Cubierto por Johnson. Allá vamos. Vamos. Bien. Necesitamos un par más, proteger unos buenos y ganamos. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Canasta de Press. Los tiros de media distancia
ganando la vida. ¡Mete call! Ahora viven de la suspensión como yo. Y no les va nada mal. Posición exterior para Johnson. ¡Dentro! No ha fallado. Ese tipo... En serio, las hace todas. La remontada va a tener que ser tremenda. Pero al menos el tiempo no aprieta. Todavía no necesitan apresurarse. No lo tengo tan claro, Anthony. Creo que irían mal agotando las posiciones a partir de ahora. Y no consigue el primero. Y convierte el segundo. La presión es grande, en serio. Ya perdimos. No entra el intento en... Hola otra vez. Está a punto de comenzar la acción en el último cuarto de un partido con un dominador claro. Posición exterior para Young. Yes. Le toca defender a Reed. Perks en la banda. Le llega el balón a Press. Prueba más de 3 metros. Bien. No, son más de 10 puntos, son 11 puntos y es muy difícil ya remontar. Cubierto por Dragic. El balón le llega a Exum. Otra vez Johnson. Byers, Blackwell y convierte la bandeja a tablero. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona. Primer minuto del último cuarto. Y le toca a Miami. 9 puntos de diferencia. La juega Richardson. Ride con el balón. Posición exterior para Johnson. Solo 5 para tirar. Al exterior a la derecha. Sale tras pegar en la parte izquierda del aro. A pesar de los tiros que ha fallado, han sido capaces de ponerse por delante en el marcador. Falta. Tengo que meterlos, en serio. El primero acaba dentro. Van a hacer un cambio. Anota los dos. Bien. Vamos que se puede. Desbloquea algo ahí. Aquí está Richard. Le ofrece un bloqueo. Dragic en el exterior. Un fallo más de Dragic. Bloque horrible. Está claro que la mala ejecución del bloqueo afectó mucho al tiro posterior. ¡Bien! Vamos, por favor. Bloquea. Gran victoria de Miami en un partido igualado. Divertidísima noche. Bueno, un punto, weón.
Por un punto, weón, no puedo creerlo. En serio. Es una mierda, weón. Veamos qué sale. Mi madre realmente molesta todo el día. Entonces, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video y ya los vería en un próximo episodio de NBA. No sé realmente, la verdad, por un punto, miren. No sé. Bulls. No creo que ganemos la copa ni nada por el estilo. Pero bueno. Así que nada, chicos, eso. Nos vemos pronto. Cuídense.